no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a tiempos modernos. Si algún monarca puede ser considerado como un maldito en nuestra historia, ese es, sin duda, Carlos II. Una época histórica infravalorada por causa de las condiciones personales de un monarca al que se hizo pasar por maldito y hechizado, en realidad fruto de la pertinaz endogamia de los Habsburgo. El relato de su vida es en verdad triste, pero su época fue, en algunos aspectos, menos terrible que otras muchas. Aunque ha pasado a la historia como, si no el peor, uno de los peores reinados de nuestra historia, el de Carlos II dista de serlo. Fue hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria, que eran tío y sobrina, por lo que siempre se ha considerado que Carlos II fue el último producto degenerado de la endogamia Habsburgo, que venía produciéndose desde varias generaciones anteriores. El monarca sufrió varias enfermedades graves, así como infertilidad, lo que produjo a sus educadores a considerar que no viviría mucho, por lo que no se ocuparon en proporcionarle una verdadera educación política. Sin embargo, y pese al abandono que sufrió, Carlos II supo siempre rodearse de personas con una notable preparación, lo que no es poco mérito. Durante los primeros años de su reinado fue su madre Mariana de Austria quien se ocupó del gobierno porque Felipe IV su padre había muerto cuando el joven heredero tenía apenas cuatro años. La reina confió en sus primeros años en el padre Nithard, su confesor, un jesuita austriaco a quien nombró inquisidor general y que actuó como valido. Nithard fue destituido por Juan José de Austria, hermano bastardo del rey, quien gozaba de un amplio apoyo popular. En su lugar gobernó Fernando de Valenzuela, quien se preocupó de desarrollar un programa que hiciera popular a la corona mediante fastuosas fiestas que debían proporcionar ilustre a la monarquía. Pero Valenzuela se enfangó en intrigas palaciegas y Juan José de Austria le expulsó del poder en 1677, encargándose él mismo durante casi tres años hasta su muerte en 1679. El gobierno siguiente de Francisco de la Cerda tuvo resultados muy positivos. La deflación perjudicó al erario, pero benefició a las clases populares. El conde de Oropesa, que le siguió, promovió el ascenso por méritos y no por razones de origen nobiliario. Además, redujo los impuestos, los gastos suntuosos y perdonó las deudas a los municipios, lo que redundó en beneficio de los más desfavorecidos. En definitiva, terminó con las bancarrotas y alivió la presión fiscal sobre sus súbditos. En 1689 murió María Luisa de Orleans y el rey contrajo segundas nupcias con Mariana de Neuburgo, quien gobernó de facto apoyada en el cardenal Porto Carrero, arzobispo de Toledo, pese a la pretensión de Carlos II de ocuparse él mismo del gobierno. Si bien no faltaron los reveses en la política exterior, Carlos II pudo mantener el imperio y a España como una de las grandes potencias mundiales. La guerra contra Francia, a la que se enfrentó junto a Inglaterra, Países Bajos y el Sacro Imperio, desembocó en la paz de Ryswick, firmada en 1697, que tuvo consecuencias en la sucesión al trono a la muerte de Carlos II. El rey había determinado que, dada su infertilidad, debía sucederle José Fernando de Baviera, sobrino nieto del propio monarca español, pero este moriría a los siete años en 1699. Al año siguiente, y poco antes de la propia muerte de Carlos II, este designó a Felipe de Anjou, el futuro Felipe V, como sucesor, quien era bisnieto del padre del rey. Su mujer, Mariana de Neoburgo, en cambio, apoyaba a su sobrino, el archiduque Carlos, a quien respaldaban Inglaterra y Holanda frente a París, que lógicamente sostenía la causa del nieto de Luis XIV de Francia. Apenas siete meses más tarde, sonaban los primeros disparos de una de las guerras más largas de Europa, que se prolongaría durante casi tres lustros la Guerra de Sucesión Española. Don César Cervera, muy buenas noches. Muy buenas, César Cervera, entre otras. Cosas varias. Autor de este libro, ya lo hemos tenido aquí, Los Austrias, el Imperio de los Chiflados, publicado por la Esfera de los Libros. Un título que creo que compasa bastante bien con el monarca del que vamos a hablar hoy. Monarca, en fin... Eh, que presenta unas peculiaridades innegables, pero cuyo tiempo histórico no acompaña mucho a su figura. Si eh, me permiten, voy a empezar a leer una breve descripción de, de que hizo creo, recordar que el nuncio sobre la persona del rey. ¿no? Decía que era eh, más bien bajo que alto, feo de rostro, tiene el cuello largo, los ojos no muy grandes, el cabello rubio y largo, lo lleva peinado hacia atrás. Dice, no puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando, añadía, da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad. Por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. No parecía muy amigo de Carlos II el, el testigo. En, en, eh, a su nacimiento, la Gaceta de Madrid, que había sido creada poco tiempo antes, eh, comenta que es un niño robusto y de muy buena salud. Por supuesto, esto es una gran mentira que lanza la monarquía porque poco, en cuanto empiezan a verlo los, los diplomáticos, el representante papal, descubren que estamos ante un, una persona que era incapaz de, de, de gobernar totalmente, vamos, era incapaz de llevar una vida normal. Eh, incluso tiene problemas siendo bebé porque tiene una cabeza desproporcionada totalmente y, y es incapaz de, de caminar, tarda mucho en caminar, tarda mucho en leer, tarda mucho en todo y hay un momento dado que el problema es que carece de voluntad, o sea carece de es, es muy fácil de manipular, que es lo peor, vamos es como es una golosina a la puerta de un colegio, es una golosina a la puerta de, de la aristocracia que está deseando hacer lo que quiere con él. La relación que tuvo luego él con sus mujeres fue bastante, con sus dos mujeres fue bastante diferente, una con la otra, no, con María Luisa orleans fue una relación buena en términos generales, parece que ella le comprendió y quiso. Eh, entenderla dentro de lo posible, pero con la segunda fue una relación verdaderamente tempestuosa y, y donde además hubo una lucha de poder, porque él quería ejercer el poder en un momento dado, pero ella no se lo permitió. Sí, él, eh, eh, la primera mujer es simplemente una mujer con, con cierta bondad y ella se da cuenta de los problemas que tiene su, su marido, problemas de salud, y entonces ejerce sobre él una especie de influencia materna, ¿no? le trata como, como un niño más. La segunda, sin embargo, considera, Mariana de Neuburgo, considera que, que, ha, que ha tenido muy mala suerte con, con su marido, que le ha tocado la peor el peor de los monarcas europeos y un marido eh, pésimo. no y Entonces, ella en todo momento se, se revela contra, contra esta suerte que le ha tocado y lo que intenta es sacar partido personal. De hecho, hay, hay un momento dado en el cual ella intenta mandar cuadros del patrimonio, patrimonio español a, a su hermano, al, al conde elector del Palatino, Palatinado. Palatino. Y es el propio Carlos II el que le dice, esto no, esto pertenece a mi familia. O sea, fíjate, incluso con la poca voluntad que tiene, es capaz de frenar a su mujer en estas cuestiones. Y ella en todo momento trata de enriquecerse a nivel personal e intentar sacar partido de, de su desgracia. Bueno, ella realmente podemos decir que tomó la corte, de algún modo, y nada más llegar introdujo al padre Nithgar, que tuvo su, en fin, un verdadero poder dentro de la corte, y luego colocó una serie de más o menos oscuros personajes alemanes, algunos verdaderamente gente, podemos decir, de, de segunda división, pero que se hizo con los resortes, o se hicieron con los resortes no, de sí, la es corte. Es muy interesante lo que dices de la segunda división. Para empezar, ella era de segunda división, porque hay tener en cuenta que, que los reyes anteriores se habían casado con hijas de rey sí. de, grandes, de grandes reinos europeos, y ella es, bueno, es hija del del elector del Palatinado, tampoco, se, tampoco estamos hablando de una primera figura. Y ella rodea, se rodea en la corte de una serie de personajes que son verdaderamente extra, extravagantes. ¿no? Se habla mucho de, del reinado de Carlos II con, por, por su personalidad y poco se habla de, de esta mujer que fue realmente pues, una oportunista, en algún sentido. Se intentó, sobre todo con, bueno, con las dos, ¿no? pero se intentó que el rey tuviera descendencia y se, inventó a veces, se intentó a veces de unas maneras de lo más... Curioso, de una manera casi mágica podemos decir, eh, que parece que, bueno, que no tuvieron su efecto. Se intentaba que el rey... Era estéril con toda la seguridad, eh, pudiera tener esa descendencia que se anhelaba, porque de otra manera el panorama que se presentaba era terrible para la propia corona española. Ya, era estéril y probablemente también era impotente. Era, y entonces el primer problema al que se enfrentan es que, es que son a las mujeres a las primeras que se les trata de aumentar su fertilidad. O sea, son conscientes de que el rey no hay reemplazo para el rey, sí que hay reemplazo para la reina. Si uh -huh. no funciona esta, podemos intentar otro apaño. Y entonces se intenta con las reinas, eh, tanto suministrarlo todo tipo de pociones, eh, digamos, pociones de, de medicamentos de, de la época precarios. Entonces, uno de los resultados es que la, la primera esposa, María Luisa de Orleans, acaba teniendo graves problemas digestivos a, a mitad de su, de su vida. De hecho, muere bastante joven, relacionada con un tema de apendicitis, pero bueno, siempre se ha, se ha, se ha considerado que tenía graves problemas intestinos por, por, por todos estos medicamentos que se le estaban dando. Hay un episodio verdaderamente. Eh, bueno, que uno no sabe casi cómo calificar, ¿no? Surrealista, en fin. Eh, porque Carlos II es sometido a dos exorcismos. La corte estaba dividida en dos partidos. Uno partidarios de los austriacos y otros de los franceses y los partidarios de los austriacos le hacen un exorcismo en donde invocan a los demonios que reconocen que están del lado de los franceses y los partidarios de los franceses naturalmente hacen un exorcismo que sacan a los demonios austriacos o le hacen hablar a los demonios austriacos del cuerpo de Carlos II. Aquello verdaderamente era de locos. Obviamente eran dos farsas. Sí, hay que tener en cuenta que, que un siglo antes a Juana la Loca se le había diagnosticado un tema médico, se le había dicho esta mujer está loca. A uh -huh. Carlos por algo se le llama el hechizado. ...hay cierto fanatismo que le quiere calificar... ...ya no como una cuestión médica... ...sino como una cuestión espiritual... ...o que está maldito por el demonio ¿no?... ...entonces esto responde al hecho de que los médicos... ...en un momento que están... ...que ya no saben qué fuego apagar antes ¿no?... ...tiene tantas sucesiones de enfermedades... ...a lo largo de su vida... ...no saben a, a, dónde, a dónde acudir... ...y hay un momento dado que, que los exorcistas... ...o los clérigos saben usar a su favor... ...este, este desconcierto que tienen los médicos... ...y entonces ocupan el lugar que le corresponde a los médicos... ...y entre los propios exorcistas pues bueno... ...hay algunos favorables a Francia... Y otros favorables a Austria y acaba convirtiéndose en una guerra de exorcistas donde la gran víctima es, por supuesto, el rey, que se le realizan varios exorcismos y que él mismo llega a creer que está, está endemoniado, que, que es víctima de algún, de algún hechizo porque no es normal lo que le está pasando a él. Él llegó efectivamente a interiorizarlo, además porque se rumoreaba y de alguna manera todo el mundo lo decía, ¿no? La Corte era tremendamente inestable, lo cual, bueno, contrasta bastante con el estado eh, del país, del que había mucho que hablar, pero es verdad que la Corte era muy inestable. De hecho, hay, eh, podemos decir, unos cinco válidos a lo largo del. Del reinado de Carlos II, lo cual también es poco frecuente, porque normalmente en, en reinados incluso más largos como el de su padre no hay más allá de dos válidos de importancia, aunque en otras ocasiones aparezca alguno entre medias. Pero lo mismo sucede en el de Felipe III, donde hay dos grandes válidos también. Aquí hay cinco, es una evidente muestra de la inestabilidad del reinado y de todos esos problemas de la corte a los que nos referíamos. Sí, es muy importante señalar en el caso de Carlos II que en verdad eh, nadie piensa que vaya a vivir más de los dos o de los tres años, pero luego vive 35 años. Sí. Es muy una, un milagro o un desperfecto para, para los que pensaban que, que iba a morir de forma inminente. Entonces, realmente en su, en su largo reinado eh, acaban aconteciendo eh, desde un golpe de Estado que le, que le riza a su hermanastro, don José. José, de, José, don, José. Don José eh, tanto estos intentos de la reina madre por hacerse con el poder, tanto la llegada de, de los franceses que ya están acomodando el país para la posible llegada de los borbones. ...como tanto la llegada de los posibles... ...la posible llegada alemana... ...entonces vemos que es un reinado larguísimo... ...donde a, acontecen eh, todo tipo de personajes... ...y también tenemos el caso de dos reformistas... ...el, el, el duque de Medinacel y el conde de, de Lopesa... ...que realmente es un, también una suerte estadística... ...que salieran dos personas tan bien preparadas... ...de esta anarquía... ...dos personas tan interesadas en el país. De hecho el reinado como muchas veces se liga a la suerte personal y a las características personales del monarca, eh, ha tenido siempre muy mala fama, pero no es un reinado verdaderamente tan malo y si se compara con el de Felipe IV incluso eh, sale hasta favorecido. Sí, la, la cuestión es que eh, Felipe IV le deja una herencia envenenada a nivel genético a, a su sí. hijo, pero es que además le deja una herencia a nivel económico desastrosa, a nivel militar desastrosa, y a pesar de todo ello... Y a pesar de lo que nos suele decir la propaganda borbónica posterior, que quiere achacarse, quiere contar que, que el país estaba totalmente desierto, destrozado, que nuestra armada era un desastre y que es gracias a la llegada de los borbones cuando se, se, se renueva todo el país. Lo cierto es que ya en el reinado de Carlos II, a partir de la de, de mitad de su reinado, eh, se encuentran, encontramos eso, a dos grandes reformistas que arreglan tanto la, la agricultura a nivel de Castilla, tanto a nivel industrial, intentan tejer ciertas, ciertos avances. Y es verdad que las primeras medidas, del que de Medina Celi Medina Celi no tienen no tienen éxito a corto plazo porque a nivel monetario causan un también una pequeña crisis en el, en la, en en Castilla, pero a largo plazo tienen gran efectividad y lo vemos el que recoge la cosecha es Felipe Felipe V uh -huh. de Bourbon. No se puede sino sentir un poco de tristeza verdaderamente por la persona del rey. Cuando muere Carlos II, el dictamen del médico es, literalmente leo, el rey no tenía una sola gota de sangre, el corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Yo creo que la, la, a la gente le, le ha gustado mucho siempre recrearse en la muerte, eh, tanto en la desgracia de este rey como... Como en, la, como en la desgracia de toda la dinastía porque no deja de ser irónico que una dinastía que había apostado por la endogamia por no manchar su sangre con la sangre de de, de, otros, de otras dinastías eh, como al final esta misma estrategia se le viene en contra y yo creo que hay gente que disfruta con este tipo de relato y este esta narración de cómo acabó el rey realmente eh, lo más triste de Carlos II es que él era consciente de todo, de que no estaba capacitado para reinar. Tenía una inteligencia baja, baja pero era lo bastante alta como para saber eh, que no estaba en su, en su mejor momento, en su posición. Otros monarcas tendríamos que ni siquiera se darían cuenta de sus propias limitaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por estar gracias con nosotros, un placer y a todos ustedes exactamente igual. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.